¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol. Lunes 21:30, cita obligada con el canal 14 de TIC. Abrime el plano, sí, abrilo directo. Ahí está. Ay. Primero. Y bueno, Germán la estaba imitando. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué pasa, Pablito? Irene, ¿todo bien? Todo bien. Qué lindo que le quede ese color, lo levanta. Sí, no, rojo y negro, más vale que lo levanta. No es rojo, no es rojo. No es rojo. ¿Y qué dice Red? ¿Qué es? Dice Creed. Ah, Creed. Red. ¿Quién es Creed? Si no sé quién es Creed, me levanto y me voy. ¿Quién es Creed? Yo soy de Nacional nomás. Soy de Colón, me decís. Sí. Porque lo único que dice es Colón. ¿Quién es Creed? Creed, corazón de campeón. Apolo Creed. ¿Apolo? Y claro, el hijo de Apolo, no, pero es el Rocky, Germán. Y vos laburás menos que el cuñado Rocky. Vos laburás menos que Paul y el chango. El único que conoce. Vos laburás menos que Paul y el cuñado Rocky. Bueno, el hermano de Adrian. Lo que vamos a tener que empezar a laburar son nosotros ahora, ¿eh? Se nos terminaron. ¡Adrián! Los torneos. Sí, se acabó. Se terminó. Bueno, pero no, pero ahí, torneo Federal Amateur. Regional Federal Amateur. Se viene el Mundial. No, y también ya salió el nuevo formato para el campeonato del año que viene. Hay descenso, hay promedio. Bueno, hay promedio. ¿Con eso usted? No, hay promedio y es importante. Cuando yo le decía que los puntos había que sumar, hay que sumar. Va a haber dos descensos y un. O sea, van a ser tres en total. Claro. Tres descensos en total, vamos a ir anticipando un poco. Dos son descensos directos y uno es por promedio. Así que. No, ¿sí? Dos por promedio y una por tabla general. Perdón, así. Y después en el 2024 va a ser al revés. Dos por tabla general y uno por promedio. Eso ahora. Eso, ahí quieren llegar al 2028 con 22 equipos. 2028 es... Bueno, y capaz que ni estemos vivos nosotros. ¿Cuántos años vas a tener? A ver, ¿cuántos años vas a tener vos, Gordon? ¿En el 2028? Sí. Y hoy tengo 43. Qué mentiroso. 49. Y voy a tener... No, más. 2028 son 6 años. 49. Usted. Yo voy a estar 38, 50. 30, yo, a ver, tengo 31. 37. ¿Cuánto tenés vos? 31. ¡Cállate! Te he hecho ver mi DNI, gordo. El DNI te fuiste a anotar sola. Caminando se fue a hacer el DNI. Bueno, Germán. Tenemos ojos. Sí, vení. Bueno, pase. Hoy tenemos ojos, tenemos invitados. Sí. Atento a la gente de Güemes. Crit. Vos sos Poli. Corazón de campeón. Hola, Memphis. Hola, Memphis. Memphis. Memphis la blusera. Escuchá. Yo siempre dije la brusela. ¿Y cómo es? Blusera. ¿Y cómo dijo? Brusela. ¿Y cómo es? Escuchá. ¿Qué? Qué feo ir a jugar en la última fecha ya cuando todo terminó. ¿Sí? ¿Por qué? Uh-huh. Y porque, aunque yo decía que los puntos son muy importantes, porque ahí va a haber descenso. Sí. Va a haber promedio. Y es importante sumar los puntos. Pero es difícil para el jugador porque no sabe quiénes van a seguir. Ya sabían que el técnico se había despedido. ¿Sí? Terminó de jugar y estaba presentándose prácticamente en Citibel. Uh-huh. En Buenos Aires, en La Plata, con Verón. Y no saben qué jugador va a seguir. Y no sabemos quién va a ser el técnico en Central Córdoba la temporada que viene. Entonces es muy difícil con todo esto ir a jugar un partido de fútbol contra Vélez. En cancha de Boca. Por ejemplo, decían con respecto al técnico, bueno, el anhelo más grande que tiene Central Córdoba es Saba, o era Saba, podemos hablar ya en pretérito. A mi entender, Saba va a seguir en el patrón después de lo que consiguió anoche con la Copa Argentina, jugar una Libertadores 2023. Me parece, siendo técnico, me quedaría en el patrón. Sí, aparte, sabiendo que Patronato, el técnico de Patronato Saba iba a ir a Newell's, y al final en Newell's arregló Heinze. Ah, sí. Qué grande el gringo. El gringo de ese lo quería para Fiverr. Yo un creo que hay cosas que Central ya tiene que empezar a ver el tema del técnico lo más rápido posible. Y no quedarse con uno, por ejemplo, el vos 20, hablabas. Estamos ya prácticamente en noviembre. Y el 28 ya tiene que estar el técnico, tienen que estar los jugadores. No, es fácil. Hoy es Noche de Brujas. No es fácil. ¿Y por qué me miden Noche de Brujas? No. Parece Morticia Adams. Morticia Adams parece con el pelo. Pero es mi color, Gordo. No, yo dije Noche porque dijo estamos en noviembre. No, pero por eso. Pero no falta mucho. Hablaban, por ejemplo, de Batistuta. Una apuesta. Un jugador, pero... No, es una apuesta, ahí sí que sí. Y vamos a estar en la misma que Balbo. Que Balbo hizo muchísimos puntos. Nos encantó el trabajo que realizó Balbo, pero Batistuta... Pero por lo menos ha dirigido, claro. En su momento dirigió Balbo. Tenía una idea, una noción. Sí, y la trajo y la plasmó, y para a mí me gustó. Bien. A mí me gustó porque a pesar de haber perdido contra Vélez, dentro de todo, propone.
¿Me entendés? A pesar de todo, propone. Y tiene una idea de juego, que salir jugando, a ver si se equivoca, a veces no. ¿Te lo imaginas, Gordo, Batistuta en un equipo como Central Córdoba? No. Te digo la verdad, no me lo imagino. Tampoco me lo imaginaba a Balbo, ¿eh? No, más vale. Pero a Batistuta no me lo imagino. No me lo imagino porque no veo que se haya capacitado. Capaz que sí. No sé. Pero no me imagino apostar. Me gustaría que apuesten por otros. No sé. Me gustaría verlo, yo qué sé, Palermo. Palermo se parece que va a Platense. Bueno. ¿Qué es Platense? ¿Es más que Central Córdoba? Para mí son equipos muy similares, Platense y Central Córdoba. ¿Me entendés? Hay que ver. Pero bueno, para mí tendrían que buscar algo y empezar a implementar algo con sentido de pertenencia. Uh-huh. ¿Sí? Germán Montenegro, por ejemplo. No digo ¿pero Germán Montenegro. No. ¿No se imagina este Gordo? No. Me imaginaría, supongamos, el día de mañana, sí, ¿por qué no? Como ayudante, ¿me entendés? Empezar, me encanta a mí capacitarme y empezar a hacer un camino como ayudante, ¿me entendés? Y seguir aprendiendo, porque viene gente de afuera, y a mí me gusta ver y observar. No es que porque viene gente de afuera sabe más que uno. No, más vale. Pero sí tiene su trayectoria y te ayuda. O sea, ¿vos te gustaría que un técnico santiagueño esté tenga la posibilidad de tenga dirigir. esté ahí, entonces sí. El día de mañana pasa esto, bueno, hasta que venga un técnico, el interino, claro, sea interino, ¿me entendés? Y esté un santiagueño con sentido de pertenencia en ese momento. Bien, ¿sí? Vamos al ojo. No perdamos tiempo y poneme play. Central Córdoba, mirá, no salí a presionar con un 4-4-2, bien definido, ahí lo vamos a ver, bien definido. Vi errores que, por ahí, como te digo, de ser la última fecha, ¿sí? La última fecha de decir, bueno, viste, ya se acabó el campeonato, pero fíjate, 4-4-2, lo veo un Renzo López, no lo veo en Central Córdoba. Ya para mí, ojalá que siga, igual que Martínez. Pero Renzo López había firmado su contrato. Sí, bueno, se puede ir igual, se digamos. Se puede ir, lo pueden vender. Claro. Pero se encontró otra vez con algunos problemas por la parte izquierda con Bay. ¿Sí? Yo creo que Bay es Butón y le cuesta esa parte en ese sector. Uh-huh. ¿Sí? Y acá teníamos, mirá las opciones que tenía, Tenía filtrado, pase hacia atrás o bien el centro. Y lamentablemente la opción no fue la correcta. ¿Sí? Pero le daba opciones y eso es importante. Fíjate, 4 minutos y ya había tenido 2 o 3 opciones Central Córdoba. Quería salir jugando y salía rápido Central Córdoba y buscaba que sea rápida la transición con un Martínez que estaba intratable. Y acá también, fíjate, él se mete muy adentro en esta Renzo López. Capaz que si la esperaba más atrás, era para empujarla. Epa, ¿qué pasó? Quédate sin... No. Tengo la voz media... Vengo de Mar del Plata, Pablo. ¡Qué lindo! Y acá viene Renzo López, que después de una buena jugada... pone el 1-0 y Central Córdoba, ¿qué hizo? Lo mismo que contra Unión, salir rápido de contra. Buscar la contra y tuvo sus oportunidades. No la pudo, esos 15, 20 minutos de Central Córdoba fueron muy buenos. ¿Sí? Y que pudo hasta marcar un golcito más, que bueno, lamentablemente no pudo. Porque si le metía el segundo ahí, iba a ser otro partido. Pero Vélez tiene grandes jugadores. Fíjate un centro donde había 4-1 y cabecea el de Vélez. Teniendo buena altura Central Córdoba en los dos centrales. Es decir que esas son las desconcentraciones que decir del último partido, ¿me entendés? Sí, por ahí entiendo a que vas con el último partido, porque por ahí si el partido se jugaba cuando se tenía que jugar. Fíjate, claro. Acá viene el gol a los 25 minutos, 24 minutos, un centro pasado. No me gustó siempre lo destacamos y por supuesto no lo vamos a salir a matar, pero Fujimoto muy flojo en ese partido. Pero es como te digo, por ahí fue una... Fíjate, Bay y es Butoni. Sí, Bay. Le costó mucho el sector izquierdo a Central Córdoba. Dos jugadores... Fíjate, ya acá te das cuenta por ahí, lamentablemente en esta jugada, que siempre salía bien Central Córdoba. Y fíjate lo que pasa con Rigamonti. Tranquilamente la tiene acá afuera y manda un pase al medio que no fue gol de casualidad. ¿Sí? Que eso dice, che... Y estaban tan bien, ¿qué pasó? Y bueno, pasa que lamentablemente el último partido siempre pasa eso. Sí, por ahí estás relajado y malo que decías de Balbo, que ya estaban... Hay muchos factores. Es como cuando decíamos de Gallardo cuando se fue. Los últimos 3 partidos, ya está, ¿entendés? Ya se había ido,
es complicado para el jugador salir a jugar esta clase de partido, ¿sí? Así que en el segundo tiempo tuvo situaciones. Acá viene el segundo gol. Fíjate cómo le ganan enseguida la espalda ahí atrás. Mirá, ya le ganó la espalda. Y lamentablemente, cuando no cerrás vos a tiempo, lamentablemente esta vez lo sufrió Ramírez por el sector derecho. Que para mí cumplió, y muy bien Ramírez, uh-huh, en todo el campeonato, ¿eh? Lamentablemente. Sí, uno de los más regulares. Sí, sí, junto a mí me gustó mucho. Fue uno de los jugadores que más asistencia tuvo en goles. Esta fue muy buena de Central Córdoba. Buena combinación. Lamentablemente no llegó. En ese momento Central Córdoba estaba para el empate, ¿eh? Uh-huh. Porque lo tuvo Central Córdoba por momentos. Fíjate. Esta muy bien. Fíjate cómo le gana. Metili tenía para dar otra opción. Mirá acá atrás. Mirá acá atrás. Solo. Solo venía Kalinski como para tratar de definir el. Y convertir el gol. Y después cuando viene el gol de Vélez, creo que ahí se medio que se terminó. Pero Central Córdoba hasta ese momento tuvo. Fíjate, los dos van a la misma pelota. Uh-huh. Fíjate, Renzo López pide disculpas. Renzo López. Había desencuentro, sí. Claro, Renzo López pide disculpas porque él tenía que ir al medio. Ahí sorprendió, me dejan como muy. No, ¿por qué? Porque estaba a destiempo Central Córdoba. ¿Sí? Fíjate, entraban solo, estaba como Lai. ¿Me entendés? No sé si la hay, pero con esa. Le costó el partido. Le costó de haber venido de ganar de. Fíjate, esta jugada es insólita también. Un penal increíble cuando Central Córdoba estaba jugando mejor, ¿eh? Estaba jugando mejor que el rival y viene de acá, prácticamente se acaba el partido. Fíjate, ¿por qué no apareció el VAR? Se está invadiendo. ¡Ah! Es verdad, ¿ve Bolula? No lo había visto. Esa. A ver, vení. Yo siempre lo discuto al VAR y bueno, nadie me hace caso a mí. Mirá vos. A ver, volvé esa jugada. Mirá, volvé la 6-6. Volvé el penal. Volvé el penal. Por eso lo paré al, a la... Sí, pero era una clara invasión, ¿eh? A ver. Ahí. Mira, está adentro. Y allá había otro, ahí de Vélez. Bueno, tampoco es que no, es no, clara. No, tampoco no. Mirá, pero tampoco está, no. Mirá, gordo. ¿Y dónde está? Si está adentro. Mirá, no. Si está adentro. Tampoco está. ¿Cómo no sé si no? Del otro lado. ¿Por qué? Si tampoco está tampoco tanto en Orsay. Ah, ¿qué vamos está a cobrar? Está pisando no, la no, línea. Paralo ahí. No, no, pero no, ¿sabes no qué? Está pisando la línea. No, pero está veo de este lado, sí. No sé el otro lado. Está pisando la línea. No, pero está dentro de la media luna. El tema del gol, cuando a Central le anula. Ah, ahí, eso no lo veo. Claro, claro. Cuando a Central le anulan el gol contra Boca. Sí, eso. Ajá, ¿qué pasó? Lo anularon porque estaba pisado media luna, estaba adentro. ¿Y qué pasó? ¿Se lo anuló? Sí. ¿Y por qué no anularon este? O sea, tenía que haber vuelto a patear, digamos. Sí, claro. Que era ejecutar de vuelta. Sí, no lo había visto así. Claro, claro, me parecía que no lo había visto. Entonces, si estamos cobrando que un arquero se adelanta por no pisar la línea. Si estamos cobrando. No, Pablo estaba mirando la línea, nunca miró la media luna. No, la media luna. Si cobramos que un arquero se cruza la línea, ¿sí? O vemos si hay un piecito adelantado. O medio, o un meñisco de la rodilla está adelantada. Uno. Entonces, ¿por qué no va de nuevo? Sí, sí. Está bien, capaz que lo convierta después. Pero si vamos a aplicar el VAR, ¿sí? Que sea para todo y no para algunas cosas, no porque el último partido. No, vamos a hacer las cosas bien. Pues si queremos defender el VAR, que son 8 personas. Sí, eran muchas. Bueno, y ahí está. Y así prácticamente se fue, ya después de ese gol. Sí, era ya poco estaba, para analizar estaba liquidado el partido. Alguna cercanía de Central Córdoba. Que ¿cómo esta habrá, fue buena. A ver, cómo. Esa fue tremenda, ¿no? Sí. A mí, Bay es un jugador que me gusta muchísimo. Que lamentablemente, sí, los últimos partidos por ahí no ha tenido esa regularidad. Salió de esa titularidad indiscutible. Para porque mí, él Bay ha sido titular indiscutible, sí, con Colioni, con Rondina. Todos. Y ahora volvió Balbo. Y sí, bueno, me da ahí que lo relegó, pero con razón. ¿Sí? Porque le ganaban las espaldas. Uno tiene que saber reconocer cuando un jugador tiene falencias. Bay las tuvo, por eso salió. Pero ¿cómo hace ahora para poder recuperarlo? No, no es algo físico, a mí me parece que es algo mental. No. Bay lo que mejor tiene, Bay, es cuando pasa el ataque. Sí, pero después buen remate, buen centro. En el retroceso, vos tenés que tener, por ejemplo, en esa posición, un 6 más rápido. Exacto. ¿Me entendés? Como para tratar de hacer el relevo. O bien, jugar con 2-5 así parado. ¿Sí? No, como decimos, así, claro, sino horizontal, no vertical. Uh-huh. Horizontal los 2-5. Entonces, si pasa uno, que este 5 haga el relevo, retroceda, este claro, viene para este lado. ¿Me entendés lo que vamos? Pero si vos tenés un 3 que te gusta pasar al ataque, y le cuesta volver, como le está pasando a Bay, uh-huh, ¿sí? Vos tenés que tener un 6 rápido y un 5 que te haga el relevo ahí. ¿Me entendés? En esa posición.
Pero yo creo que Bay lo puede recuperar con partidos. Es la verdad, y con un funcionamiento que le convenga a Bay, para que el 6 contenga la posición de Bay. Sí, pero coincido lo que dice Paula, me parece que es más mental que físico, sí, técnico. Porque hay que hacer, digamos, acompañar a lo físico con lo mental. Yo creo que Bay, a pesar de no jugar, es un jugador muy positivo, sí, es un líder positivo. Bahía. ¿Me entendés? Que es importante tenerlo, caso Poncio en River. Son lo llamaron positivos. De un club, no voy a decir de cuál, pero. ¿A Bay? Sí. Sí, bueno. Yo sé de cuál. ¿De B Metropolitana? Sí. Muy bien. Pero son jugadores que... Yo me imagino de cuál. No, no, bueno, de San Miguel. Son jugadores de... Lo dijo, ¿eh? No, bueno. Nada. Bueno, pero escuchá. Si a vos ver, tenés, no es que si lo llamás, lo quiere. Si vos tenés, esto no es muy difícil. Hay un técnico que pasó por Central Córdoba, está en San Miguel, y lo ves jugar y son jugadores que le han rendido al técnico. Sí, totalmente. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y más vale, Balbo, va a Estudiante, y más vale que lo va a llevar a Martínez, lo va a pedir a Renzo López. Yo le echo la pregunta al técnico San Miguel y me dice, me gustaría mucho, pero no le haría eso. Yo digo, bueno, decirle qué es eso. Por ejemplo, de que un jugador de primera vaya a la B Metro, porque después la B Metro es difícil que vuelva a primera. Pero bueno, pero hay que ver. Y no es que vas a una B Nacional, vas a una B Metro. A una B Metro, federal. Pero hay que ver, si vos vas a una B Metro con aspiraciones, sí, a ascender, ¿me entendés? Es lo mismo que vos bajés de categoría y decís, bueno, no estoy jugando en Central Córdoba y me voy a Instituto, por ejemplo. Un equipo con pretensiones. Bueno, ¿me entendés? Buscá el año que viene, si me va bien haciendo y estoy de primera de nuevo. Bajás un poco, sumás minutos de juego poder levantar. Es para los dos, ¿no? No sé qué pensarán. ¿Es prescindible Bay de un equipo de hoy de Central? Yo te voy a dar un ejemplo, claro ejemplo. Yo te voy a dar un claro ejemplo de lo que pasó con un jugador de fútbol. Pepe San. Cada 6 va renovando. No, pero aparte, estuvo jugando en Boca Unido de Corrientes, ¿sí? Argentino A. ¿Me entendés? Como pasó al Docivi y volvió a Lanús, ¿me entendés? Es decir, que se va reinventando, vos te vas regenerando como jugador. ¿Me entendés? Decís, che, bueno, bajo esto, recupero mi nivel para volver a subir. Tocá fondo para volver a subir. Y bueno, creo que Bay, no sé si le vendría mal un cambio de aire. Puede ser. Le vendría capaz que muy bien, capaz que haga una gran campaña, asciende y de la B Nacional, pum, mete y se va a primera de nuevo. Germán, hablaste del nuevo formato, Pablo también lo dijo, ahí lo repasamos rapidito. Ah, muy bien. Qué rápido, están para hacerlo. Bien, perdón, yo me equivoqué. Sí, me parecía. Lo repasamos entre nosotros. Entre nosotros, sí, sí, eso es lo que dijimos. ¿Cómo era? A ver, para no equivocarme. Yo no entendí bien la película. Primero, antes era primero la Copa. ¿Se acuerdan la Copa que se jugaba, la Copa de Liga? Se juega lo último, la Copa de la Liga. ¿Sí? Ahora se juega el campeonato normal, ¿sí? Pero eso de la Copa de la Liga va a seguir estando. Sí, va a estar, pero en el último semestre. ¿Sí? Los últimos 3 meses va a haber la Copa de Liga. Primero empieza el torneo. Que es el que terminó ahora. El que terminó ahora empieza. Bien. Y a lo último, cuando termine la Copa de la Liga, va a haber 2 descensos por promedio y 1 por tabla general. Si el último de la tabla general es el que se fue al descenso con promedio, empieza de la tabla general el que sigue. O sea, va a ir por tabla, no por el que sigue en promedio. Por ejemplo, sí. Central Córdoba sale último. Ay, chicos, qué difícil esto. En el promedio. Sale último en el promedio, por ejemplo. Sí. Sale, yo qué sé, Unión. Último en el promedio y último en la tabla general. Colón. Pasa el segundo de la tabla general. Pero no el segundo de los promedios. No, el segundo del promedio ya se va al descenso. Son 2 de promedio. Ah, bien. Y 1 de tabla general. Ahora te hago una pregunta. Los promedios y la tabla general, ¿se van a tener en cuenta los dos campeonatos? En los dos campeonatos, porque los dos campeonatos suman para el descenso. Es un kilómetro el descenso, entonces. Va a ser difícil sumar muchos puntos en el tema del descenso. Por eso era tan importante sumar puntos ahora. Bueno, así que... No, encima la AFA, a ver, esto me enoja a mí realmente, porque que todos los años te estén cambiando de un formato a otro. Primero es una copa, después un torneo, después una liga y así. Que si hay, que no hay promedios, que lo saco. O sea, es un desastre. El fútbol argentino es un desastre, eso hay que decirlo. Yo te digo, la organización por ahí, algunas veces nos puede gustar o no, pero te digo que el fútbol argentino es lo más lindo que obvio, hay. Lo más lindo, patronato campeón. Gordo, eso te iba a decir. Va a jugar la B Nacional y se va a ir a Abu Dhabi a jugar con Boca. Me encanta, estoy feliz por el patrón. Y va a jugar
con Palmeiro, con Flamengo. Va a jugar Chacarita entre semana con Flamengo, después con San Telmo. Y con va a jugar también claro. con la persona que acaba de llegar, que es nuestro invitado. Ah, también. Con Gaby, no, claro. No sé. Ahí está Gaby. Veremos si no. Está curando. Manda el corte. Bueno, después del corte, Gaby Fernández acá en el estudio de Más Fútbol.